nos encontramos con el embajador Pablo Caballero, embajador de El Salvador. El día del encuentro que sostuvo con Adriana Mira, viceministra de El Salvador, coincidieron en la necesidad de realizar mayores encuentros a fin de seguir impulsando los temas de la agenda bilateral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, conozco a la embajadora Fátima Tribosa, somos amigos, y con todo el personal de la Embajada del Perú ahí en El Salvador, el cónsul Alessandro Alfaro también. Y justamente cuando ella presentó sus copias de estilo con la vicecanciller de El Salvador, tocaron los temas que vienen a fortalecer la relación bilateral entre el Perú y El Salvador. Para nosotros como embajada de El Salvador aquí en Perú, queremos hacer lo mismo con ella, para que en reciprocidad podamos lograr avances importantes en el tema de turismo, en el tema de economía, de cooperación, el tema que nos atañe a todos nosotros, que es el tema de la supresión de visas para pasaportes ordinarios, que venga a incrementar la economía de ambos países, ya que somos países hermanos y que tenemos los mismos objetivos y que estamos llevando a cabo muchas actividades para que podamos fortalecernos entre ambos pueblos. Estamos teniendo intercambio de experiencias y conocimientos técnicos en el área del turismo. He estado reuniendo con la viceministra de Comercio Exterior y Turismo, la licenciada Isabel Álvarez Novoa, también con el ministro Roberto Sánchez Palomino y con la Cancillería del Perú para tener un acercamiento mejor, para brindar espacio para el crecimiento económico, para que la exportación, ya sea del Perú hacia El Salvador y viceversa, del Salvador al Perú, puedan crecer, ya que tenemos intereses en común de crecimiento. La balanza económica entre nuestros pueblos ha crecido. De hecho, estamos impulsando el Tratado de Libre Comercio, que ya lleva un avance de un 90% para que pueda concluir y podamos llegar a concretar la firma de este acuerdo. Además de eso, tenemos actividades con los tour operadores para que el destino turístico y temas de culturales y gastronómicos sean una realidad para los turistas peruanos. Como El Salvador, estamos impulsando el tema del Surf City o del Surf City, porque al peruano le encantan las olas salvadoreñas, el clima de El Salvador, que es tropical, es calientito, y el agua del mar también es calientita, así que favorece para este lindo deporte. Ya hemos tenido convenios de cooperación en el tema de Surf City o del surf, que salvadoreños vienen al centro de alto rendimiento aquí en el Perú y viceversa allá en el Salvador para poder intercambiar experiencias. Asimismo, en el tema de Bitcoin, el tema de Bitcoin City, estamos teniendo acercamiento de muchos empresarios peruanos que llegan a Salvador con el tema de la inversión, así que eso nos gusta mucho a nosotros y por eso estamos trabajando para eso. La gastronomía salvadoreña también le gusta al peruano, porque nosotros tenemos el producto famoso a nivel mundial, que son las pupusas, son tortillas de maíz que llevan muchos ingredientes como queso, chicharrón de cerdo, entre otras cosas, que le dan un sabor único y exquisito para el paladar peruano. Asimismo, también tenemos turismo religioso. Al peruano le gusta también visitar las montañas de El Salvador, las playas, que son muy lindas. Y asimismo, al salvadoreño le encanta también visitar el Machu Picchu y otros lugares turísticos que tiene el Perú, y como destinos como Cajamarca, la región de Ica y otros lugares como la selva, Piura también es un lugar muy bonito que el salvadoreño también los ha visitado, como por ejemplo Puno también, el lago Titicaca, que también es uno de los destinos favoritos de los salvadoreños. Estamos impulsando el empoderamiento de la mujer salvadoreña, estamos trabajando en el tema de liderazgo y emprendimiento para que la mujer salvadoreña pueda salir adelante. Como embajada hemos recibido el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que viene a apoyar a una cooperativa de mujeres emprendedoras del cacao y que ahora hoy día están mostrando al mundo a través de esta feria del Salón del Cacao y Chocolate para que puedan probar y conocer la calidad y el sabor único del cacao salvadoreño a un costo especial. Ya hemos recibido la presencia aquí en el stand
gente que ha venido a evaluarnos y dice que la calidad del Salvador pues es muy importante y ha crecido mucho. Esperamos que todos los visitantes puedan probar, degustar el cacao y el chocolate salvadoreño para que puedan saber de la calidad que nosotros tenemos y los precios también que son especiales. Así que hemos venido con esa expectativa de obtener un crecimiento económico y dar a conocer el producto y la calidad del cacao salvadoreño. Invitamos a todos los peruanos que visiten a nuestro país, las playas, la gastronomía salvadoreña y la cultura salvadoreña, que como pueblos hermanos nos parecemos mucho y yo sé que les va a encantar mucho. Los espero en El Salvador.